que es una reacción inflamatoria, que es un examen de laboratorio que se pide mayormente en casos de sospecha de enfermedades diarreicas que sean bacterianas. Entonces vamos a empezar con lo que es parásitos. Bueno, la siguiente, por favor. Como saben ustedes, pues la parasitosis, sí, la siguiente. Más que todo es una enfermedad que se va a presentar en zonas rurales, en zonas con pobre saneamiento. Y los más afectados van a ser los niños, por la razón que los niños son los que se llevan todo a la boca. Y si las condiciones son pues insalubres, es allí, ¿no?, donde van a estar la mayor prevalencia de parásitos. Y estos son los más comunes, la entamoeba histolítica, la yardia, las ascaris lumbricoides, ¿no?, el enterobius vermiculares. Tenemos en otro, no es muy común en nosotros, pero tenemos también el estrongiloides, y sí es común la tenia, tanto saginata como solium. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, es lo mismo que hemos explicado, es importante por el impacto, ¿no?, que el impacto social, ¿no?, es un indicador también, ¿no?, de la calidad de vida de la población. Bueno, y está asociado, pues, tanto, como les digo, al nivel económico como al nivel cultural. La siguiente, por favor. La vía generalmente es agua, es fecal oral, pero también tenemos casos, ¿no?, de invasión por la piel, como en el caso del estrongiloides estercoralis, pero acá es en general la transmisión por las excretas. La siguiente, por favor. Y otra vía, como les decía, también podría ser la cutánea o la vía nasal en el caso del criptosporidium, pero más del 90% es vía oral. La siguiente. Entonces, bueno, es importante conocer en cuanto al parásito, dónde mayormente es prevalente, ¿no?, cuál es su estado infectante, dónde es su hábitat, si hay reservorios, ¿no?, como en el caso de la tenia, como en el caso del Balanthidium coli, que el reservorio es el cerdo, ¿no? Es importante conocer eso. El mecanismo de transmisión es similar casi en todos ellos, pero se va a tener en cuenta en los lugares, en otros, digamos, con otro continente, ¿no? En el caso del estercoralis, también tener cuidado, ¿no?, por la transmisión, por la piel. Entonces, evitar en ellos, por ejemplo, andar con los pies descalzos, conocer cuál es el huésped definitivo, los intermedios, como hay cierto ganado en la tenia saginata, tenemos el ganado vacuno, y bueno, sus ciclos, si tanto es heterocénico como monoxénico. El diagnóstico siempre va a ser clínico y el laboratorio va a ser para confirmar, ¿no? Ustedes con las muestras seriadas de heces van a identificar a quién pertenece el quiste o la larva, o si se expulsa un parásito adulto, ustedes ya conocen sus características y van a confirmar su sospecha de parasitosis, pero van a dar con el agente específico. La siguiente. Bueno, aparte de solicitar el examen seriado de heces, también como en toda muestra, ustedes van a ver el aspecto físico. Van a, como la clase anterior, los frascos de tapa amplia, tapa rosca, ¿no?, que deben estar limpios en caso de los exámenes seriados. Ustedes van a ver el aspecto, ¿no? Les mencioné que tienen las heces cierta coloración, cierta consistencia. Pero además se pueden hacer otros análisis, por ejemplo, el pH, ¿no? Generalmente el pH es un valor neutro. Si es que fuera un pH alcalino, ya tienen ustedes una lista de diagnósticos diferenciales. Podría ser un adenoma velloso, podría ser que ya está usando antibióticos, ¿no?
Podría ser que está degradando proteínas. Si hubiera un pH ácido, porque el valor de pH es neutro, podría ser que haya una mala absorción de carbohidratos, mala absorción de grasas, una deficiencia de enzimas, como la disacaridasa. Y lógicamente, igual que en la clase pasada, evitar el uso, ¿no? Y no solo de antibióticos, sino también en este caso de laxantes, uso de talcos, uso de, ¿no? Por ejemplo, acá menciona del sulfato de bario, de ungüentos, de pomadas, etcétera. La siguiente. En general, lo mismo que les decía, ¿no? Se va, digamos, a prevenir la parasitosis, ¿no? Con un buen saneamiento, porque ese es el origen de la infección. Y bueno, vamos a tener en cuenta acá también los reservorios, ¿no? Porque hay poblaciones que van a estar más expuestas. Como ustedes saben, para una patogenia está tanto el factor de la gente, del ambiente y la ocupación laboral. Entonces, si tenemos que ciertos reservorios son el cerdo, ¿no? Para el Balanidium coli, entonces nosotros vamos a, y el paciente se presenta pues con una diarrea, ¿no? Al hacer un examen, una endoscopía baja, le encontramos úlceras, podría ser pues una infección crónica ya severa ocasionada por un Balanidium coli. Entonces, para eso es tener en cuenta el tipo de reservorio. Si tenemos un paciente que elimina pues una tenia, ¿no? A veces es difícil diferenciar en parásitos de la tenia solo de la saginata, pero si elimina proglótidos, ya entonces nosotros vamos a identificar que el causante es una tenia, o si no, bueno, vamos a pedirle su examen de heces, ¿no? Para identificar. Y también, como otros agentes, hay resistencia a ciertos fármacos, ¿no? Por ejemplo, el metronidazol es bastante usado en las parasitosis, pero ya hay cierta resistencia, entonces tenemos otro tipo de medicamentos que se podrían usar. Por el caso de la Yardia lambia, por ejemplo, tenemos el tinidazol, ¿no? Y bueno, y otros azoles. La siguiente, por favor. Bueno, ya en todo esto, ya saben cómo se va a prevenir, ¿no? Aparte de importante la educación. Y bueno, ya se desarrollan, pues, digamos, grupos, ¿no? Que van a participar para informar o promover la salud y, ¿no? La educación, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, en el Perú, estas enfermedades parasitarias intestinales, ¿no? Prevalentes. Igualmente, las mismas zonas que he mencionado son producidas en condiciones que no son muy favorecidas. Y acá están algunos de los más comunes parásitos, ¿no? Amebas, Ascaris, ¿no? Enterobios, Yardia. La siguiente, por favor. No, acá en niños principalmente tenemos el Enterobio vermicularis, el Himenolepsis nana, la Yardia lambia, la Astocystis hominis y la E. coli. Son los más prevalentes parásitos que se encuentran. La siguiente, por favor. En nuestra comunidad, ¿no? Bueno, claro que está involucrado, pues, en este caso también porque hay reservorios, son zoonosis, entonces está involucrado también la medicina veterinaria. Acá lo mismo que les dije, ¿no? La ocupación, tener en cuenta la ocupación ¿no? de la población que podría estar expuesta. La otra diapositiva, por favor. Entonces, tenemos pues que hacia dónde. ¿Dónde es la invasión, ¿no? de estos parásitos? Si es que no llegan a diseminarse, porque muchos de ellos, por ejemplo, la amoeba histolítica, ¿no? Claro que invade el intestino, pero podría producir otras complicaciones, como un absceso hepático. Entonces, también a nivel gastrointestinal hay otras ubicaciones aparte del intestino que podrían ser invadidas por los parásitos. Y bueno, acá hay una clasificación, ¿no? De los helmintos que
que se llamaría geolminto al que requiere pasar por la tierra, senoelminto, la infección es cuando es en una sola persona, bioelminto cuando requiere de uno a dos hospederos intermediarios, ¿no? Cestodes y trematodes, algunos, por ejemplo, llamados bioelmintos. La siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos lo que ustedes van a solicitar en caso sospechan una parasitosis. Pues si sospechan una parasitosis es porque el paciente presenta dolor abdominal, presenta a veces baja de peso, algunas veces presenta cólicos, presenta gases. Entonces, ustedes están sospechando y es de semanas, a veces de evolución. No encuentran muy rápido, ahí nomás no encuentran, digamos, una causa bacteriana. Entonces, lo que van a solicitar en primer lugar es un examen seriado de heces. Y como les digo, en la anamnesis ustedes van a hallar pues que los factores socioeconómicos y no son los muy adecuados, ¿no? Entonces, allí ustedes piden su examen seriado de heces, que en promedio son 3 muestras de 3 días diferentes. Depende de la carga de parásitos que presente el paciente, ustedes lo pueden hallar en la primera muestra. Pero como no es muy sencillo, porque la muestra de heces a veces se puede tomar de una zona en donde no está el huevo, la larva, el quiste, el trofozoito, o no hay eliminación de parásitos adultos, pues por eso es que se pide en promedio en 3 oportunidades. Algunas, si ustedes mantienen su sospecha y no encuentran aún así, se puede pedir más de 3 muestras, 3 hasta 5 muestras. Y a veces en una sola nomás, si es que la carga de parásito es tanta, ustedes en una sola nomás pueden hallar entonces al parásito e identificarlo, por ejemplo. Acá tenemos el Ascaris lumbricoides, ¿no? Su forma es oval, redondo, tiene una cubierta, ¿no? Tiene 3 capas. La interna es una capa vitelina, más o menos mide de 48 micras de largo por 25 de ancho. Bueno, son huevos no fecundados, ¿no? Son más largos que estrechos, como están viendo. Su vida media de las carices de 1 a 2 años. En las heces ustedes van a encontrar acá los huevos, pero también podrían encontrar el gusano adulto. Y bueno, la distribución es mundial, ¿no? Y estos parásitos generalmente, todos los que vamos a mencionar mayormente son en países tropicales y subtropicales. La siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la eliminación, ¿no? de un parásito adulto. Tenemos el gusano, ¿no? Largo y estrecho. La siguiente, por favor. Acá tenemos el Enterobius vermiculares, tanto, ¿no? En la forma adulta como en la forma, ¿no?, de huevos que son blancos y transparentes. Para estos ustedes van a utilizar, ya que la hembra deposita sus huevos en las primeras horas de la madrugada, ¿no?, en la noche. Y como les digo, mayormente los infectados son los niños, en este caso más aún. Entonces la hembra sale al ano a depositar sus huevos, y acá se utiliza una técnica, ¿no?, que se llama test de Graham, que se utiliza una espátula, ¿no?, de maderita con una cinta scotch, y que se le coloca en el ano del niñito antes que se levante, apenas amanezca, antes que se vaya al baño, se le coloca en el ano, y ustedes van a visualizar acá en el lado derecho, en la esquina derecha, así de esa forma, los huevos del Enterobius vermiculares. Entonces, ¿cómo se transmite este parásito? Con la ingestión de los huevos infectados. Se dice que cuando se sacuden las sábanas, etcétera, entonces entra ya sea por la boca, y bueno, el tratamiento es para toda la familia. La siguiente, por favor. Entonces, ustedes acá están viendo también al parásito adulto, ¿no? El parásito adulto, bueno, es pequeño, ¿no? Es un pequeño nemátodo.
Generalmente se infecta a los niños menores de 12 años, y su vida media es poca, es de 1 a 2 meses. La distribución sí geográfica es a nivel mundial, tanto en países tropicales como no. La siguiente, por favor. Ah, y su nombre es Oxiurus. Está bien, entonces ahí están viendo cómo, ¿no?, en el ano hay presencia acá también de parásitos adultos en la región perianal, porque la hembra sale pues a esa hora, ¿no?, a depositar. Y acá es lo que ustedes van a visualizar, que está en rosado, los huevos al microscopio. Esa misma cintita que colocaron en el ano, ustedes lo colocan al microscopio óptico, y así de esa forma, transparentes y traslúcidos, son los huevos del Enterobius. La siguiente. Acá también el llamado oxiuro, ¿no?, de esta forma fusiforme. Y acá tenemos el, está bien, el Enterobius vermicular es de esa forma. Acá tenemos el Necator americanus o Uncinaria americana. Entonces, este parásito se va a transmitir, ¿no?, por la piel. Por eso acá están mostrando la piel. Bueno, en este caso, miren, la mayoría que les he explicado, los exámenes de ese seriado es más simple. Pero para poder identificar si es que no se eliminara el parásito adulto y se sospecha este parásito, lo que se hace con las heces es fijar la materia fecal en formalina al 10%. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de concentrar las heces. Porque diagnosticar a este parásito es mucho más complicado. Entonces, al concentrar nosotros las heces, también estamos concentrando a los parásitos y tenemos la mayor probabilidad de encontrarlo. Entonces, lo que se hace es una técnica de sedimentación, ¿no? Centrifuga, se sedimenta, y del sedimento es lo que vamos a colocar una muestra en una lámina para poder visualizarla. De esta manera va a ser más sencillo tanto la uncinaria como el Necator americano. Bueno, tenemos que este parásito pues tiene 2 placas cortantes, ¿no?, y 2 ventanas ventrales que tiene alrededor del margen inferior de la boca. La siguiente, por favor. Los huevos entre ellos, tanto el uncinaria como el Necator, no se diferencian muy bien. A ver, acá que tenemos, creo que un trichuris. Este es un trichuris trichura en un prolapso rectal. Bueno, el trichuris trichura afecta más o menos el tercio, no el tercio, se encuentra tanto en las heces ustedes van a encontrar tanto el gusano como los huevos. Acá, bueno, por lo que es un prolapso, estamos viendo a los parásitos adultos. Y su transmisión también va a ser por los huevos infectivos. Estos huevos del trichuris se van a mantener 2 a 3 semanas en el suelo vivos, ¿no? Y 2 a 3 semanas, o sea, casi un mes. Acá están viendo su forma, tienen un cuerpo blanquecino. Generalmente la hembra, ¿no?, mide un poquito menos que el macho, ¿no? Su medida es de 30 a 45 nanómetros, del macho es de 35 a 50. Están en el tercio anterior del intestino delgado, ¿no? Y tienen acá en la parte posterior del trichuris trichura es la forma de un látigo. La siguiente, por favor. Es en caso visualizaran el parásito adulto. Acá tenemos una tenia solium. Bueno, como les decía, ¿no?, las tenias, tanto la saginata como la solium, tienen en el primer estadio su fase vesicular. Vamos a ver posteriormente en otra lámina una cabeza en forma de vesícula, ¿no?, la cual el parásito, bueno, es como un quiste, ¿no?, envuelto en una membrana delgada y se ve transparente. ¿Por qué? Porque está lleno de líquido. Entonces, el cisterco puede permanecer así, de esta forma, en este estadio que les llamo de fase vesicular, durante bastantes décadas. En el caso de la tenia solium, como les decía, pues están viendo ustedes cómo es el parásito. Es plano, ¿no? Están viendo que es un parásito plano,
como si fuera una cinta, ¿no? Y está dividido, digamos, proglótidos. El color es medio amarillo, blanquecino, se encuentra en el intestino delgado, ¿no? Vamos a visualizar también su escólex piriforme, ¿no? Que tiene cuatro ventosas. A ver, la otra diapositiva, por favor, por allí lo vamos a ver. Ah, bueno, tenemos acá el parásito, su reservorio. Bueno, en el caso del Tenia solium, pues no tenemos el huésped, pues también. La vida media de este parásito tiene más o menos de 25 años y la forma en ese son los huevos y las proglótides que se van eliminando. Entonces, al ingerirse pues esta carne de cerdo media cruda, uno también se puede contaminar, o también pues con el agua, ¿no? Con los vegetales que están contaminados. Esta distribución es mundial. También, no solo en América, sino en Asia y África. Su vida media de la Tenia solium es de 25 años, no solo de la Tenia solium, también de la Tenia saginata, es de 25 años. La siguiente, por favor. Aquí es primer estadio, esta es la fase vesicular, acá lo que les estaba diciendo, ¿no? Es un quiste, o sea, el parásito es un quiste con una membrana muy delgada, transparente y llena de líquido, ¿no? Y puede permanecer así durante décadas. Entonces, esta cabeza tiene cuatro ventosas, ¿no? Se llama escólex. Y es de donde se va, digamos, a sostener, ¿no? En el intestino delgado, ¿no? Tiene como una doble cadena de gancho. La siguiente, por favor. Cerco vesicular. Acá tenemos la Tenia saginata o Tenia de ganado vacuno. Bueno, la Tenia saginata también igualmente van a encontrar ustedes los huevos y los proglótidos que se eliminen y la ingestión puede ser pues también, en este caso ya no sería del cerdo, sino la carne de, ¿no? De la res o del ganado vacuno, de la vaca. Y también va a invadir este parásito las primeras porciones del intestino delgado. Alcanzan a medir de 4 a 12 metros de longitud. Sus huevos son similares a los de la Tenia solium y se encuentran estos huevitos en los proglótidos que van a salir en las heces, en segmentos. Ustedes lo pueden visualizar, ¿no? Como les dije, un examen seriado de heces con una gotita de Lugol. ¿Qué es el Lugol? Es la mezcla de yodo povidona con cloruro de sodio, o con una gotita de cloruro de sodio suficiente. Pero se pueden usar otras tinciones como la tinción de Ciel-Nielsen, ¿no? En el caso del vermicularis, la Tenia de Graham, ¿no? La siguiente, por favor. Acá tenemos el Immunolepsis nana. Bueno, la Immunolepsis nana, bueno, el diagnóstico va a ser con la identificación de los huevos. Su vida media más o menos del adulto es un año. La forma en las heces que se va a encontrar es por los huevos. Igualmente, se va a contaminar el huésped con la ingestión del cisticerco o de los huevos. La distribución es mundial. Algo más que tenemos acá es el cesto de claro más pequeñito. Como les decía, las tenias pueden medir de 4 a 12, a 12 metros de longitud. En cambio, este mide de 15 a 40 nanómetros. Es pequeño, el cesto de más pequeño, el reservorio posiblemente también, aparte del humano, es en los ratones. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. La siguiente. A ver, lo que tenemos el ciclo biológico de la Immunolepsis nana.
Bueno, limenolepsis nana, tenemos que su vida media es de un año, pero la infección va a persistir por la autoinfección, ¿no? Su forma en heces va a ser los huevos. La gente se va a infectar por la ingestión del cisticércodo, ¿no? O por también artrópodos o por los auto, o por los huevos, ya sea por autoinfección, o sea, él mismo, pues, fecal oralmente no está con una adecuada limpieza y se está reinfectando él mismo. Su distribución geográfica es a nivel mundial, ¿no? Esta tenia es la más común en Estados Unidos y América Latina, más que la tenia saginata y la tenia solium. La siguiente, por favor. Tenemos el Balanthidium, ya que es de importante el Balanthidium. Como les decía, hay unas regiones en la sierra del Perú donde se cría los cerdos y el cerdo es uno de sus reservorios. Este es un protista, es un parásito ciliado, es el protozoario de mayor tamaño entre los que parasitan al hombre, ¿no? Este trofozoito puede llegar a medir hasta 170 micrómetros. Es el único parásito ciliado que se encuentra en el hombre. Presentan dos fases, acá van a ver, el quiste y el trofozoito, son dos fases las que tiene el Balanthidium coli. La siguiente, quiste y trofozoito. Acá tenemos el ciclo del anquilostoma necator en no humanos. Bueno, a ver, la siguiente, por favor. Cuánto ruido. La siguiente. Ah, este es nuevamente el Balanthidium. Ya. Bueno, entonces, sí, mayormente los parásitos no van a producir ningún síntoma, pero en el caso de algunos son síntomas leves, moderados, y en el caso del Balanthidium coli puede producir, sí, síntomas graves y severos. Generalmente decimos que una enfermedad es crónica cuando tiene más de 6 meses. En la fase aguda podría el Balanthidium ocasionar un compromiso del estado general, ¿no? Y los síntomas clásicos, el dolor abdominal tipo cólico, la diarrea, pero en este caso va a ser con moco y sangre, a diferencia de los otros parásitos. Y en la fase crónica, una colitis. La siguiente. Bueno. El trofozoito se va a localizar en el colon, ¿no? Lo que produce este sangrado, ¿no? Esta mucosidad, ¿no? Por lesión de la mucosa, es que este parásito ciliado va a invadir el tejido y tiene enzimas. Entonces, estas enzimas van a producir daños y úlceras. Al haber presentarse estas úlceras, se va a producir digamos, hiperemia de la mucosa, quiere decir que las mucosas que tienen un color, digamos, rosado, ¿no? Van a estar enrojecidas. Se visualiza en una endoscopía baja y va a haber una hemorragia tipo puntiforme, ¿no? Como petequias en el tejido mucoso. Hay dilatación de los vasos y también, bueno, esta inflamación también origina que venga un reclutamiento celular e infiltración de células. La siguiente. Tenemos, como decíamos, dos presentaciones, tanto el trofozoito como el quiste. En el caso del trofozoito, pues se multiplica por fisión binaria, ¿no? Está enquistado, ¿no? Se va a arrastrar por el movimiento del colon, ¿no? Y de esta manera se va a eliminar con las heces. Los quistes, bueno, se van a adquirir en el ambiente por su ingestión, ¿no? Ya sea, ¿no? Cualquier alimento contaminado. Y se van a liberar, ¿no? De su capa en el intestino. Se establecen, el trofozoito se va a establecer en el colon, como decíamos, y lo que va a hacer con sus enzimas es una invasión tisular, ¿no? Invasión de la pared intestinal.
La siguiente. Entonces, este es el reporte de un caso de Balanthidium coli de manera crónica, ¿no? Que produjo, ¿no?, úlceras, una diarrea disentérica, ya en una enfermedad crónica complicada. Pues tenemos el estudio anatomopatológico, ¿no? Postmortem, hubo una resección del colon y se visualizó, pues, que había isquemia, había tejido necrótico, ¿no? Estaba comprometido no solo el colon, sino el recto, ¿no? Sí, el sigmoides. Tenemos las úlceras que ocasionan, ¿no? Las úlceras en la mucosa, la congestión, como les decía, ¿no? La hiperemia, los vasos, ¿no? La congestión vascular. Entonces, acá está con una tinción, la biopsia postmortem se halló al Balanthidium coli, un parásito ciliado, ¿no?, de mayor tamaño. A ver, la siguiente, por favor. Esto es, bueno, estructura, función de células proteínas acordadas ligadas con el interior celular en estos parásitos. Bueno, acá, caso no se trate, pues, ¿no? Estas parasitosis, generalmente, como les decía, países tropicales y subtropicales, o sea, más afectados que el nuestro, ¿no? Tenemos zonas tanto de Asia como de África, de América Central, ¿no? Nueva Guinea, ¿no? Que tienen más prevalencia que nosotros. Entonces, bueno, también pues las consecuencias son estas que ustedes ven, ¿no? La desnutrición, ¿no? Países como Irán, Egipto. Y acá el caso de un niño no solo, ¿no?, desnutrido, sino también se les realiza exámenes de proteínas séricas y le encuentran pues una hipoalbuminemia, ¿no?, y desnutrición incluso de un grado tipo 2. Ya, la siguiente, por favor. Bueno, acá también tenemos el Chylomastix, tanto el Balanthidium coli y el Chylomastix. Bueno, como les decía, hay un factor de la gente que es la ocupación también va a predisponer. Entonces, en los criadores del ganado, ¿no?, de porcino, se va a presentar pues este parásito. Lo que tenemos a favor, a diferencia de los criaderos de ganado vacuno, ¿no?, que podría ser el porcino, generalmente está en los que crían este tipo de ganado, tienen a los animales, digamos, no sueltos, sino bien cercados y amarrados en estos casos. Entonces, no hay una gran diseminación, ¿no?, a diferencia de otro tipo de ganados, que si el animal estuviera suelto, pues disemina el suelo, ¿no?, con sus heces. La contaminación y el área geográfica es mayor. ¿Por qué? Porque cuando se haya un paciente, ¿por qué es importante eso? Porque si haya un paciente contaminado con Balanthidium, entonces también se da un tratamiento, igual que el Enterobius vermiculares, que los oxiuros, se da un tratamiento igual y se mide, ¿no?, en ciertos casos el área, ¿no?, si es un criadero, el área. Y digamos a las personas, a esa familia, ¿no?, que se dedica, pues se le da una profilaxis, aunque no presente el síntoma. Y por otra parte, el tratamiento, en la mayoría de parásitos son con metronidazol. En algunos casos también se les da tetraciclinas, depende de la gente, también se le puede dar cetinidazol, albendazol, en caso de enterobios vermiculares, ¿no? Dependiendo. La siguiente. Además de los exámenes seriados en ese, si ya hubiera alguna complicación, ustedes pueden pedir incluso exámenes de imágenes.
Por ejemplo, si sospechan de una entamoeba histolítica, ¿no?, que produce un absceso hepático, ustedes podrían solicitar, por ejemplo, una ecografía. Acá esta lámina es un ejemplo del Balanthidium coli, o sea, cuando en este caso que se complicó, ¿no?, ya además del examen de heces, ¿no?, se realiza una rectosigmoscopía, ¿no?, o endoscopía baja, entonces se toma una biopsia de las úlceras, ¿no?, antes digamos que el desenlace sea fatal, y bueno, allí la misma imágenes que ustedes vieron en la diapositiva, pues van a encontrar ese tejido tal vez necrótico, hiperémico, ulceroso, y tal vez se encuentren también al parásito, ¿no?, en el tejido anatomopatológico, es otro tipo. Y acá tenemos otros métodos de concentración o TCR, como les dije, que se hace porque en el caso del estrongiloides es muy difícil, o de las uncinarias, o del anquilostoma duodenales, o del necator americano, es difícil a veces hallarlo. Entonces, estas muestras de esas generalmente se centrifugan y el sedimento es el que se va, digamos, a tomar como muestra para la visualización. O en algunos casos también utilizar tinciones. La siguiente, por favor. Bueno, y acá, bueno, las medidas preventivas, ¿no?, en general que ya conocemos, ¿no?, que son las de higiene, que no solo van a prevenir infecciones parasitarias, sino infecciones virales y de otro tipo. La siguiente, o si no, si acabó las otras diapositivas. Ustedes sabían, por ejemplo, que la Yardia lambia lo que produce es un daño de la mucosa del intestino y a la larga podría proficiencia de la enzima de la lactasa, y es por eso que tenemos población, ¿no?, con intolerante a la lactosa. Una es que dejan de consumir la leche y la enzima disminuye, y otra es que tal vez han tenido una infección que ha dañado y ha producido la deficiencia de esta enzima. Bueno, entonces, como les dije al inicio, la reacción inflamatoria es una muestra que se le solicita generalmente a pacientes que tienen enfermedades diarreicas y la sospecha que sea infecciosa. Entonces, este es un estudio para que un poco tengamos en cuenta y ampliemos un poco más nuestra visión en cuanto a este examen. ¿Por qué? Porque este examen, ¿qué significa reacción inflamatoria aguda? Reacción inflamatoria aguda significa que hay leucocitos en la muestra de heces, lo cual no debería haber. En una muestra de heces no debe haber más de uno o dos leucocitos por campo, ni hematíes. Entonces, reacción inflamatoria positiva significa que hay leucocitos en la muestra de heces. Y cuando un paciente tiene una diarrea de tipo, ya sea disentérica o solo con moco, porque el moco es donde se va a encontrar el leucocito, se le solicita, por favor, la muestra que tenga esta, ¿no?, digamos, ¿no?, en esta zona donde está el moco. Entonces, esa zona que presenta el moco es la que se va a tomar para la visualización al examen directo. Entonces, como les decía, las enfermedades diarreicas, ¿no?, agudas, pueden presentarse en cualquier edad, pero es más delicado, pues, cuando son niños, ¿no?, por los problemas de deshidratación que puede presentar. Y otras secuelas, ¿no?, desnutrición, si es que esas repeticiones, ¿no? Ya, la siguiente, por favor. Lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Uno trabaja en emergencia y pide un examen, ¿no? Un examen de reacción inflamatoria. ¿Por qué? Porque el niño está tal vez con diarrea varios días. Diarrea y tiene moco y sangre, quizás
está deshidratado, pero también podría ser que el niño está bien, ¿no? Está tomando medicamentos, o sea, aparentemente solo tiene la diarrea, pero no tiene fiebre, está que ingiere líquidos, no está deshidratado. Entonces, hay que tomar en cuenta que el moco no solo se presenta en una infección bacteriana, sino que también se puede presentar en una colitis alérgica, en una enfermedad de Crohn, en una enfermedad inflamatoria intestinal. En estos casos también se puede presentar moco. Entonces, eso es más que todo la exposición de hoy día. La reacción inflamatoria, ¿no? Significa leucocitos, pero no, leucocitos no significa que siempre va a ser bacteriana, y la razón que es bacteria, entonces le voy a dar antibióticos. No, sino que si es una enfermedad inflamatoria, es una colitis alérgica, podría ser también una infección viral. Entonces, estos no ameritan antibióticos. Entonces, nosotros ya no estamos condicionando al paciente para que, o digamos, a que haga tolerancia a ciertos antibióticos o hacer un uso indiscriminado de antibióticos. Entonces, vamos a analizar siempre la anamnesis, ¿no? El estado clínico del paciente, y la reacción inflamatoria en este estudio está relacionando en cuántos de reacciones inflamatorias positivas encontraron un coprocultivo positivo, es decir, que hubo un crecimiento de un agente bacteriano específico. La siguiente, por favor. La siguiente, en las otras diapositivas vamos a ver que en este estudio, bueno, si ameritaba en realidad, ¿no? Si hubo el crecimiento bacteriano, porque esa es la razón de pedir la reacción inflamatoria, indicar un antibiótico, porque hay la sospecha, pero también quisieron relacionar, pues, cuáles eran el rango de edad más común que se presentaban estas enfermedades diarreicas, ¿no? En un hospital de acá de Lima, de emergencias. La edad más prevalente de los niños, y bueno, relacionar si había relación entre el género, si había un género, ya sea masculino o femenino, que era más prevalente a las enfermedades diarreicas. Y bueno, la siguiente, por favor. Y también otras, ¿no? Otras, determinar otras diferentes asociaciones, ¿no? Al final quisieron ver si, pues, ameritó, ¿no? En todos estos niños que recibieron tratamiento, ameritó el uso de antibióticos, ¿no? Determinar el rango de edad más frecuente, si el género era un factor, ¿no? Un factor, como sabemos, el sexo femenino es el que más anticuerpos produce, está más protegido hasta ciertas, ¿no? Entonces queríamos ver en este caso también querían ver, ¿no? Si el género masculino, me supongo, porque la mujer es que la más anticuerpos produce contra todo tipo de contacto, ya sea infeccioso, ya o de alguna inmunización. Querían tal vez saber si el género masculino era más propenso, ¿no? A presentar una enfermedad. De los niños que acudieron, ¿no? Se les encontró tal vez en ellos un enteropatógeno bacteriano. La siguiente, por favor. Bueno, este tipo sí fue retrospectivo el método, ¿no? Del estudio observacional, analítico, ¿no? En cierto tiempo, ¿no? O sea, transversal, ¿no? Y aquí está más o menos, fue realizado, ¿no? En el año 2015-2016 en el Hospital María Auxiliadora en niños menores de 5 años. El siguiente, por favor. Ya, bueno, entonces el instrumento fue una simple ficha de recolección de datos, ¿no? Donde ellos revisaron historias clínicas, ¿no? Y determinaron, pues, posteriormente aplicaron herramientas estadísticas. La siguiente. Bueno, en cuanto a los resultados, ellos pudieron, también quisieron ver cuáles eran los agentes bacterianos, si es que encontraban, ¿no? En algunos de ellos, cuáles eran los agentes bacterianos más prevalentes. La siguiente, quisieron relacionar también en cuáles de ellos había un crecimiento bacteriano.
¿no? O sea, digamos, la reacción inflamatoria positiva sí ameritó un antibiótico porque hubo un crecimiento, ¿no? En el coprocultivo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿no? Acá tenemos una curva, ¿no? En la cual ellos, bueno, van a analizar, para la prueba de reacción inflamatoria en heces, ¿no? En estos pequeños de 5 años, ¿no? Que acudieron al hospital, María Auxiliadora. Una curva corta. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué significa esta curva? Bueno, son las variables del resultado o prueba resultado, ¿no? Tenemos el error estándar, el significado, ¿no? Tenemos que 95% fue el intervalo de confianza. Y los tanto sus límites inferiores como superiores son sus herramientas estadísticas, ¿no? La curva, digamos, su explicación de la curva ROC que ellos usaron. La siguiente. Ya, entonces acá tenemos los gérmenes más comunes. También fue, digamos, uno de los parámetros que ellos quisieron averiguar, ¿no? En cuanto a las infecciones bacterianas, ¿cuál de ellos era el germen más común que se producía en los niños menores de 5 años que podría ocasionar pues una enfermedad diarreica aguda? Porque esos fueron los casos que se estudiaron. Y acá tenemos, ¿no? Todos estos gérmenes que se identificaron. La siguiente, en el caso de los casos positivos, ¿no? Me refiero. Ya, entonces, acá también tenemos la relación que hay entre la reacción inflamatoria positiva, ¿no? Y el riesgo de posibilidad que sea positivo en los niños menores de 5 años para un agente, ¿no? Bacteriano. La siguiente. Acá. A ver. Ah, ya, el recuento de leucocitos. Entonces, ustedes piden la muestra, principalmente donde está el moco, y van a decir, es una reacción inflamatoria cuando tienen más de 4 leucocitos por campo. Acá, miren, han tomado el punto en 10. Han puesto que una reacción inflamatoria negativa es menos de 10 y una reacción inflamatoria más de 10. Pero generalmente es de 4 a 5 leucocitos. Si encuentran ustedes en moco, se dice que es positivo o negativo. Ellos tomaron el punto de 10 leucocitos por campo. La siguiente. Entonces, acá ven la asociación, ¿no? De los niñitos que tuvieron la reacción positiva y a cuántos de ellos, ¿no? Les dieron antibiótico terapia. La siguiente. No todos. Antibiótico terapia, ¿no? Porque seguramente estaban con buen estado, ¿no? Aparente de salud, estaban hidratados, entonces no requerían. Pero sí, la gran mayoría habían recibido el antibiótico en caso de reacción inflamatoria. También vieron qué edades, ¿no? Fueron las más propensas y los que mayormente, me parece que los menores de 1 año fueron los que recibieron como indicación de antibióticos. La siguiente. Entonces, acá ellos concluyen, pues, ¿no? Que encontrar una reacción inflamatoria positiva no se relaciona con un coprocultivo bacteriano positivo. Acá está. Que generalmente es más de 5 leucocitos. Y ellos tomaron un punto de corte de 10. Pero aún así, hubo pacientes que habían recibido antibióticos.
Y que no necesitaron, ¿cómo lo comprobaron después? Porque en el resultado en el resultado de coprocultivo no hubo ningún crecimiento de bacterias. El siguiente, o sea, podía deberse pues a una infección viral, que es la mayoría de los casos, podría deberse como, ¿no? Una colitis, un adenoma velloso, una reacción inflamatoria, etcétera. La siguiente. Entonces, si uno ve al paciente, ¿no? Que es lo más importante, la anamnesis, bastante, 80% es lo más importante, la anamnesis, el examen clínico. Si ustedes ven que el paciente está hidratado, está estable, ingiere alimentos, no es poco probable que sea una infección bacteriana. La infección bacteriana lo que va a producir, si es fiebre, va a producir anorexia. En ese caso, y vamos a encontrar leucocitos aumentados, sí, podría ser hasta que salga el resultado, ¿no? El coprocultivo nos indica que sí hay pues una E. coli, por ejemplo, ¿no? Que está produciendo la diarrea. Entonces ahí se amerita el tratamiento continuar. Pero si no es así, pues simplemente lo que se indica es soporte, ¿no? La hidratación. La hidratación, porque la causa podría ser viral, podría ser una intoxicación alimentaria, ¿no? Y no requeriría el antibiótico. Entonces, esto es lo que concluye el estudio. La siguiente, por favor. Bueno, acá describen, pues, ¿no? Que esta prueba de reacción inflamatoria debería corroborarse con otras pruebas, y también estos estudios deberían hacerse en otro tipo de población. Acá solo se ha hecho a niños menores de 5, también deberían hacérselas. Entonces, ese tipo de estudio similar, ¿no? En una población también de niños más grandes o también de jóvenes, ¿no? O tal vez de adultos. Y también a ver llegar a la conclusión a la que llegaron ellos, ¿no? Entonces, podría tomarse, ¿no? Un nuevo protocolo, ¿no? Si tenemos una reacción inflamatoria, pues vamos a tener que corroborarlo con el cultivo y no indicar, ¿no? Antibióticos en todos los casos, porque hay casos pues que no lo ameritan. Si vemos sí un mal estado general, decaimiento, deshidratación severa, bueno, ahí sí esperar, ¿no? El resultado. Y confirmamos, pues continuar con el tratamiento, y si no, terminar y seguir con el soporte y con el diagnóstico diferencial, ya tratar la causa, ¿no? Porque ya con el transcurso del día se va a llegar al diagnóstico definitivo si es que no fue una infección de tipo bacteriana. Siguiente. Ya igualmente, ¿no? Entre sus otras conclusiones, pues vieron que no había, ¿no? Un factor de riesgo en cuanto al género, era similar, ¿no? Bueno, los niños pues que tenían estas reacciones inflamatorias eran los niñitos pues, ¿no? De un año de edad, ¿no? Y bueno, sus otras conclusiones que también ellos quisieron relacionar, ¿no? El uso de antibióticos, ¿a cuántos de ellos les dieron antibióticos? Más del 50%, miren, 57% recibieron. No, pero no hay una relación. La principal conclusión era que no hay una relación pues entre reacción inflamatoria positiva y un coprocultivo positivo. Eso es lo que queríamos nosotros llegar. La siguiente. Y las recomendaciones, pues utilizar otras pruebas, ¿no? Que puedan discriminar, ¿no? En el paciente si en realidad amerita, ¿no? El antibiótico en caso fuera una doctora.
Doctora García, ¿puede escucharnos?
¿Ahí me escuchan? Sí, doctora, ahora sí podemos escuchar. Ya, muy bien. Entonces, bueno, conclusión final de este estudio fue, como les digo, relacionar el aspecto clínico y no, si es que el estado sí estaba, ameritaba, ¿no? Además de un tratamiento de soporte, pero no hubo un coprocultivo positivo, entonces, pues, indicar otro tipo de examen, ¿no? Otro tipo, tal vez podría ser serología, podría ser un examen que les, con el diagnóstico diferencial que les sigue, ¿no? Confirmar, tal vez, no es de origen bacteriano la diarrea, sino, como les decía al inicio, un tumor velloso, ¿no? Una enfermedad inflamatoria, entonces... Esas son las recomendaciones, ¿no? Y también los estudios, aplicarlos en otro tipo de población, porque este solo fue en pequeños de menos de 5 años. Entonces, para llegar a esta conclusión, también tendríamos que estudiar a la población infantil más grande, no niños más grandes, adolescentes, jóvenes o adultos. Ya, ahora nos falta micosis. A ver, entonces les estaba diciendo, ¿no? De las micosis, que, bueno, las micosis lo que van a afectar, tenemos tanto a los dermatofitos, a las candidiasis, a las levaduras. También me envié, ¿no? Las diapositivas, creo que fueron las primeras que envié, no me acuerdo. Ya, bueno, los dermatofitos, mientras ponemos las diapositivas, me ayuda, por favor, ponerlas, aquí está. Entonces, tenemos que los dermatofitos son los comúnmente llamados tiñas. Son un conjunto de micosis, también son níticas, ¿no? Superficiales, acá están muy bien las tiñas. Entonces, estas tiñas van a afectar la epidermis y sus anexos. ¿Cuáles son sus anexos? Son uñas, pelos, ¿no? Los llamados faneras. Y este grupo de hongos parásitos van a afectar la queratina y son los llamados dermatofitos. La siguiente. Bueno. Tenemos las tiñas capitis, tenemos la tiña corporis, tenemos la tiña cruris, tenemos la tiña pedis y la tiña unguium. Dentro de los dermatofitos, la siguiente, tenemos varios géneros. Tenemos el tricofitón, tenemos epidermofitón y microsporum. Por ejemplo, en el caso de las uñas, ¿no? Tenemos que... generalmente es hasta el 50%, ¿no? De las enfermedades que tenemos del lecho unguial, 50% son debidas a estos parásitos, ¿no? Estos hongos que afectan la queratina, ¿no? Son de origen ambiental o vegetal. También tenemos dermatofitos, pues, en las manos, ¿no? Que es, y prevalentes también en ciertas ocupaciones, ¿no? Por ejemplo, los que venden alimentos que están en continua humedad, ¿no? En el mercado, por ejemplo, los que venden pescados, carnes. Entonces, hay también un grupo laboral que está más expuesto. La siguiente. En los pies, bueno, tenemos también que es común en los varones, ¿no? Que usan calzado cerrado permanentemente o hacen deporte, ya que el hábitat de los hongos generalmente es la humedad, ¿no? Entonces, con mayor razón hay pues un calzado que se usa todos los días, ¿no? No se llega a ventilar. No, incluso el pie se llega a macerar, o sea, está tan húmedo, ¿no? Todo el día, como prevalece pues en climas tropicales, ¿no? Este tipo también de parásitos, todos estos hongos, entonces incluso la piel llega a estar como arrugada, macerada. Con mayor razón, pues es un ambiente apropiado para el crecimiento, ¿no? De estos hongos. La siguiente, por favor.
Y en todos los casos, hay hongos oportunistas como la cándida, ¿no? Que van a actuar en personas inmunodeprimidas, ¿no? Que tienen defensas bajas y otras patologías añadidas. Entonces, acá tenemos, ¿no? Los patrones de infección de unguial, ¿no? La onicomicosis, pues, es generalmente en la uña, es superficial. La cándida, ¿no? Digamos, va a ser, va a afectar debajo del lecho unguial, ¿no? Debajo de la superficie. Y bueno, la onicomicosis, también tenemos una clasificación de la onicomicosis subunguial proximal que está cerca a la piel. Muy bien, está bien. Entonces tenemos la onicomicosis subunguial distal, que es la más frecuente que se va a presentar, ¿no? Es la que acciona en la parte distal del lecho unguial. En estos casos hay a veces desprendimiento de la uña, lo que se llama onicolisis, la uña se hace gruesa, se deshace, eso se llama onicolisis. Entonces, además de esa característica, la uña va a estar opaca, podría estar de varios colores, amarillo, puede estar verde, puede estar marrón, ¿no? Antes de que se deshaga, de que esté tan gruesa, se pueden observar que hay como estrías, puede verse afectada una o varias uñas, la región, la lesión va a progresar lentamente, ¿no? Y puede diseminarse hacia los lados, ¿no? O también más distalmente. La siguiente. Entonces acá tenemos la onicomicosis, cómo se ve la apariencia, ¿no? Subunguial o distal. No, en la primera figurita es la donde inicia, ¿no? De forma distal y se puede expandir a los lados, como decíamos, en la segunda gráfica, ¿no? Están afectadas más uñas en la figura de abajo de la izquierda, ¿no? Empieza la forma distal y lateral, se siente de forma lateral. La siguiente. Acá también tenemos ya las uñas con onicolisis, ya la uña se deshace, ¿no? Previo a esto ya se veían como estrías en las gráficas anteriores, pero acá ya la uña está que se deshace y como polvorienta, ya cambia de color, medio amarillita, oscura. La siguiente, por favor. Tenemos otro tipo según, ¿no?, la presentación distal, ya vimos, ahora la proximal. Rara vez va a ser producida por los dermatofitos. Esta se va a iniciar con el crecimiento del hongo, ¿no? Ya más superficial, en forma más superficial, y va a invadir el lecho y la porción proximal de la placa unguial, ¿no? Ya no se va a ir más que todo a los lados y a la parte distal, sino a la parte de abajo, a la proximal. Abajo, cerca del lecho unguial. Y en ese caso, la piel alrededor, ¿no? Como les decía, en las onicomicosis, en las este grupo laboral, ¿no? Que se dedica a estar con las manos húmedas, se observa pues su piel a veces ya alrededor de la uña edematosa, ¿no? Enrojecida, a veces llega a unas infecciones sobrebacterianas. La lesión entonces va a progresar también. No, va a extenderse también, ¿no?, cuando avanza hacia toda la uña, tanto distal como lateral. La siguiente. No, acá tenemos una proximal. Miren, empieza al revés de la anterior, ¿no?, que era al distal, acá empieza de la forma proximal subunguial. En las dos gráficas está. La siguiente, por favor. Tenemos la onicomicosis superficial blanca. Bueno, acá, ¿qué quiere decir? Pues que el hongo lo que hace es invade, ¿no?, la superficie de la uña y da la apariencia como si fueran pequeñas manchitas blancas sobre la placa unguial. Esa es la superficial. Esa es la superficial blanca. La siguiente. La siguiente.
Acá tenemos pues que los elementos del hongo, bueno, van a alcanzar la placa, ¿no? De la placa unguial, o sea, debajo de la uña, ¿no? La pulpa del dedo, y invaden las partes superficiales y profundas y van a producir un daño laminar, va a comprometer el lecho unguial, lo que está debajo de la uña. No hay la afectación de la uña en cuanto a engrosamiento o ese tipo polvoriento que se deshace o que se está deshaciendo la uña. La siguiente, por favor. Entonces tenemos afectación del lecho unguial, ¿no? Debajo de la uña. Entonces puede ser de tipo distal o proximal. Afectación de la placa puede ser una onicomicosis superficial, endonisis, o cuando ya está en etapa avanzada ya es una forma distal y proximal de la parte subunguial. Y tenemos el reborde unguial, ¿no? Que es una onicomisis proximal subunguial o paroniquia, que es una inflamación ya del lecho, pues del que rodea la uña, ¿no? De la piel, del tejido blanco, mejor dicho, los rebordes unguiales, ¿no? Eso es paroniquia, inflamación que puede estar complicada ya con otra bacteria, un edema, un enrojecimiento o dolor cuando ustedes palpan ya la piel alrededor de la uña. La siguiente. Tenemos aquí la tiña ungium, ¿no? ¿Cuáles son los causantes? Pues son los Trichophyton rubrum, tenemos el Trichophyton metacricophytes, la variedad interdigital, el Epidermophyton flocosum. Y la uña se va a observar también opaca, gruesa y puede desprenderse del lecho unguial. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos que los dermatofitos que van a parasitar la queratina se van a dividir en tres géneros y uno de ellos es el tricofitón, otro es el epidermofitón y otro es el microsporum. Y el tricofitón es el que produce el pie de atleta, la tiña inguinal, la infección de uñas también, barba, piel y cuero cabelludo. El epidermofitón es que va a incluir al epidermofitón flocosum, que va a causar también tiña del cuerpo, que se llama tiña corporis, tiña cruris, ¿no? De los pliegues inguinales, tiña pedis, onicomicosis igualmente. Y tenemos el género, uno de los géneros de los dermatofitos, que es el microsporum, que produce tiña de cabeza y también tiña del cuerpo. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, muy bien. Entonces tenemos acá, ¿cuáles son las características? Tenemos entonces estos tres géneros de los dermatofitos. ¿Cuáles son? Trichophyton, epidermofitón y microsporum. ¿Qué afectan? ¿Qué les he mencionado? Pie de atleta, tiña inguinal, infecciones de uñas, barba, piel y cuero cabelludo. O sea, no todo es uña. También hay tiña corporis, tiña pedis, ¿no? Tiña de cabeza. Acá tenemos entonces en cuanto a las onicomicosis, ¿no? La onicolisis, ¿no? Que la uña se va deshaciendo, hiperqueratosis, se engruesa, se hace opaca, la paroniquia es el edema y el dolor alrededor en el tejido blando y el cambio de color. La siguiente, por favor. Tenemos la onicomicosis, ¿no? En las manos. Tenemos la infección por cándida. ¿Qué hace la cándida? Pues es una infección ocasionada generalmente en la piel o también membranas mucosas. Ustedes recuerdan que es un hongo oportunista, ¿no? También, pero también podría acá complicarse en caso de onicomicosis producidas por dermatofitos. Entonces tenemos la cándida albicans, que generalmente va a comprometer a las uñas, la placa unguial se va a ver ancha y se torna amarilla, marrón. Bueno, en este caso producido por cándida. La siguiente. Bueno,
Siempre antes de tomar toda muestra, nuevamente repetimos, no debe usarse ni antibióticos, ni colocarse ungüentos, ni pomadas, y estar bien limpio, suficiente agua y jabón. Si bueno, se va a hacer un raspado de la uña, lo que se puede hacer es una limpieza con algodón al 70%, no 90, como les digo, porque no es tan volátil, no queremos que el alcohol interfiera el crecimiento del germen que queremos investigar. Entonces, esas son siempre las indicaciones para cualquier tipo de muestra, ya sea cuero cabelludo, ya sea piel, ya sea uñas, ya sea muestra de sangre y se va a extraer la piel, ya como la vez pasada vimos, de genitales en caso de muestra de orina, ¿no? Entonces, bueno, va a haber falsos negativos en caso se ha puesto algún tratamiento tópico tipo esmalte de uñas 10 días antes, ya es necesario que ustedes interroguen bien, porque en el caso de infecciones urinarias, o es a veces solo que interrumpan 3 días, ¿no? Pero en el caso de hongos, si ha tomado 10 días, ha colocado algún tipo de antibiótico local, el resultado va a ser falso negativo. Entonces, incluso dice que acá puede durar al menos 6 meses algunos antimicóticos tipo esmalte. Entonces es más largo el tiempo acá que se debe omitir, ¿no?, el tratamiento antibiótico, y ustedes deben indicar al paciente. La siguiente, por favor. ¿No? Para poder ustedes realmente dar con el agente específico. Entonces van a realizar un interrogatorio, ¿no? Si es 10 días antes que se van a producir los falsos negativos, ustedes van a interrogar qué ha estado usando en los últimos 15 días. Y bueno, no puede ir pues con esmalte, ¿no? Tiene que estar con las uñas despintadas para que puedan hacer el raspado, ¿no? Y recolectar la muestra de uñas. Y preferible no recortarse el día antes de la muestra, pues no, porque lo que queremos es tomar muestra de... una muestra nosotros mismos y de la zona nosotros vamos a escoger. Entonces, preferirlo que el día antes no se corte las uñas. La siguiente, la uña afectada, es decir, la siguiente. Entonces, ¿cómo se va a hacer la toma de muestra adecuada? Pues, tiene que estar el personal... tiene que estar entrenado, lógicamente, y vamos a tener ciertos materiales. La siguiente, vamos a tener nuestro alcohol al 70, nuestras gasas, nuestras tijeras. La siguiente, por favor, nuestra navajita bisturí, nuestra placa de Peyer para recolectar la muestra. Lógicamente lo va a indicar el médico tratante, puede ser el dermatólogo, el internista, ¿no? Tenemos la solicitud. Y vamos a realizar pues el raspado, ya sea en este caso uñas, ¿no? ¿Cómo vamos a recoger la uña? Y nuestra caja Petri. Aquí están nuestros materiales, ¿no? La gasa, corta uñas, en el caso estén muy grandes las uñas, mascarilla, guantes, pinzas estériles, ¿no? Para recoger los trocitos. La siguiente. La siguiente, así es, entonces acá vamos a recolectar la muestra, miren. La gente tiene que llegar limpio, vamos a desinfectar igualmente con alcohol al 70%, ¿no? Con el fin de eliminar cualquier tipo de polvito, ¿no? O contaminante que se haya adherido a la piel o a la uña. El algodón no se usa generalmente porque sus pies tienen pelucitas. Entonces, para la limpieza generalmente se usa gasas. La siguiente, acá está usando una navajita bisturí. La siguiente. Entonces, lo que nosotros vamos a tomar la muestra es lo más cerca posible del lecho unguial. Entonces, si la uña es muy gruesa, 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 lo de encima no nos va a servir mucho. Nosotros vamos a tratar de debajo de la uña tomar una muestra, puede ser raspando, si es muy gruesa, cortando, para eso se piden las tijeras, y ese materialcito obtenido, ese raspado se va a poner en la cajita Petri.
Entonces se va a asegurar con una cinta o con una cinta de enmascarar o esa cinta blanca masquete. Entonces se asegura de esa forma la tapita para que el material llegue completo al laboratorio. La siguiente. Entonces acá tenemos unas características, ¿no? En cuanto a las infecciones de las uñas, la onicomicosis distal y lateral y subungual, pues no. En este caso van a usar un corta uñas, ¿no? Para acceder a la región proximal, imagínense, para llegar hasta abajo, ¿no? Hasta abajo. Sí van a necesitar una tijera, un corta uñas, porque lo importante es llegar lo más cerca posible de donde se originó al lecho, no la parte de encima. La de encima casi en la mayoría de veces no nos va a servir. En la onicomicosis distrófica total se va a raspar hasta llegar a lo más cerca de la capa subungual. Acá están viendo que ya una buena parte no ha sido retirada. En la onicomicosis proximal subungual se va a recoger el material blanquecino de la porción más profunda. Es también difícil, ¿no? Con un corta uñas y debajo y raspar con una cuidadosamente para no causar también daño o dolor, ¿no? Raspar y raspar la uña hasta llegar a la placa, como dice unguial. En la onicomicosis blanca superficial, bueno, en este caso sí, la superficie afectada, ¿no? Pero es el único caso en que vamos, que nos va a servir la parte superficial. En los dos otros casos nos va a servir la parte que está debajo de la uña. La siguiente. Entonces tenemos algunas precauciones, ¿no? Que se deben tomar. Que bueno, generalmente lo mismo que les dije, la parte que está deshaciéndose encima de la parte más gruesa de la uña no sirve mucho, siempre se debe tomar de la parte debajo de la uña. Entonces para eso está tanto la navaja como el corta uñas, ¿sí? Esa muestra es la que más nos va a servir. La parte de encima está contaminada, por eso se usa el alcohol. La parte de encima ya tiene piel y como es rugosa y estría, sí tiene todo otro tipo de materiales que a veces no se va a soltar simplemente liberar con la gasa y alcohol, sino ya necesita retirarse, necesita esa parte retirarse y tomarse lo que está subungual. La siguiente, allá. Entonces, nosotros vamos a elegir, ¿no?, el lugar y es allí donde vamos a recoger el material posible. Entonces, como les digo, depende del grosor de la uña, es que vamos a tener que cortar, ¿no? Si no está muy gruesa, simplemente vamos a necesitar la navajita, sino si el corta uñas o tijeras. Si, como les digo, ya se presenta para la paroniquia, que es la infección del tejido blando alrededor de la uña, allí sí pues van a tener que tratar esta infección bacteriana, porque generalmente es bacteriana por un coco de la piel, puede ser un estafilococo. Allí sí van a tener que tratarlo y tomar posteriormente la muestra, o en todo caso, si no es posible, o a veces uno no puede regresar también dos veces, ¿no?, al laboratorio, se va a tener que tomar dos tipos de muestra, una para la uña y otro para el material purulento. Entonces, el material purulento se puede tomar en una laminita y ver al microscopio y visualizar los cocos. Y el otro, pues, pero preferible es terminar esa curación y hacer la recolecta de la uña. Pero si no es así, se toma dos tipos de muestras. La supurativa, que se va a visualizar, ¿no?, al microscopio óptico, y la de las escamitas igualmente con hidróxido de potasio, ¿no? Vamos a poder las estructuras de las hifas. Entonces, bueno, los materiales lógicamente van a tener que ser estériles para no contaminar las muestras. Acá también, en caso de paroniquia, se va a tomar por presión, ustedes presionan y van a salir el material purulento, ¿no?, para la muestra en caso hay infección de tejido blando. Y bueno, en la onicomicosis superficial blanca, ahí sí se puede raspar el área, ¿no?, y tomar más fácilmente la uña afectada, ¿no?, casi la parte superficial, es más sencillo. Entonces,
Bueno, es recomendable tomar dos placas de Petri, ¿no?, para el cultivo de, de las muestras, y se debe enviar, igual como vimos en las muestras de orina y en las de heces, hay un tiempo límite. En este caso el tiempo límite sí es de 24 horas, ¿no?, a temperatura ambiente, a diferencia del de orina que podía ser 1 o 2 horas y el de heces 4 horas, este sí puede durar 24 horas. No deben tomarse pedazos demasiado grandes, ¿no?, para el estudio micológico. Lo ideal es que sean raspados, ni de las partes distales, como les digo, lo de encima no, sino a menos que sea la blanca superficial, es otra cosa, pero en el resto no, es la que tiene que ir cerca al lecho unguial. Entonces tenemos nosotros nuestros géneros, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un causante de la onicomicosis, que es el Trichophyton metagrophytis. Tenemos la cándida, parapsilosis, ¿no?, y el Fusarium una especie. Entonces, acá tenemos que la visualización se hace con una gotita de hidróxido de potasio. Entonces, la orina era visualización solo de la gota de orina. Las heces con lugolo o solución salina, y en el caso de hongos es con hidróxido de potasio. Una gotita de hidróxido de potasio nos permite ver las hifas y las estructuras de las de los hongos. Y también se puede usar otras coloraciones como el PAS, ¿no? Y también el cultivo, el medio es el saburo. Para el, la identificación del hongo es el saburo, medio saburo. Ya, entonces, eso es en cuanto a hongos. Había algo más, sino que no les he podido pasar las otras diapositivas porque no les he encontrado. Pero les voy a mencionar, ¿no? Entonces, miren, a ver, ¿qué les puedo decir? Que ustedes utilizan el hidróxido de potasio, ¿no?, para visualizar las estructuras del hongo, como les he dicho, pero también pueden someter, en caso tengan una tiña corporis. ¿Ustedes, alguien ha visto alguna vez una pityriasis versicolor? Una pityriasis versicolor producida por la malacicia furfur son pequeñas manchitas blancas y pigmentadas que se presentan en la piel, en el cuello, en la cara, generalmente de personas que practican natación o no se secan bien en tiempo de verano. Ese es pityriasis versicolor. Entonces, ya sea estas muestritas de piel, porque en este caso también van a ser raspado de piel, en una tiña capitis también van a ser un raspado de piel. Igualmente, todos lo van a ver con hidróxido de potasio, ¿no?, porque permite ver las estructuras de los hongos. Entonces, además, tenemos un examen que se llama la visualización con la luz de Wood, WOOD. Es una luz ultravioleta de onda larga, ¿no?, que es, nosotros no lo podemos ver, pero algunos elementos, algunos objetos emiten luz con fluorescencia. Por ejemplo, si raspamos la piel de estas personas con pityriasis versicolor, va a emitir, nosotros le ponemos la luz de Wood y van a emitir un color amarillo oro. En el caso de una tiña capitis, que es producida por un tricofitón de, no, un tricofitón, vamos a ver una emisión de luz verde brillante. Ese es un examen que se puede hacer a la luz de Wood. La pityriasis versicolor es bastante común, tal vez alguno de ustedes lo ha tenido o lo ha visto, pero son esas manchitas blancas que, no, que por la humedad, pues, causadas por la malacicia furfur. Otro. Cuando uno, ustedes ya lo llevaron al laboratorio y lo están cultivando, el medio de cultivo para hongos es el agar saburo, el agar saburo. Y cuando está como el agar saburo para hongos, un promedio son de 3 semanas el crecimiento, es el promedio. Hay algunos hongos que crecen a la semana, a los 10 días, pero el promedio es 3 semanas, demora mucho. Entonces ustedes de su cultivo pueden sacar una gotita de su cultivo y observarlo con otro reactivo que se llama azul de lactofenol. Este azul de lactofenol, lo que también, si ya está creciendo el honguito, lo que va a hacer es permitirles observar sus estructuras, porque este azul de lactofenol tiene 3 características. El fenol va a destruir la flora acompañante, que pueden ser bacterias. El ácido láctico conserva las estructuras fúngicas como si creara un film.
y las protegiera. Y el azul de algodón se adhiere a las hijas y a los conidios. Entonces el azul del lactofenol se utiliza cuando ustedes están haciendo su cultivo y ya quieren dar un tratamiento y no pueden esperar 3 semanas, ¿no? Entonces a los 5 días, a los 7 días toman una gotita de su cultivo y le ponen azul del lactofenol, y si ya creció algún hongo van a poder observar sus estructuras. Algo más a ver que les quiera decir sobre los hongos allá de las... Miren, nosotros tenemos nuestros medios de cultivo tradicionales, ¿no? Pero así como ha avanzado tanto la medicina, también ahora tenemos identificadores, medios fenotípicos convencionales para el crecimiento, que son, digamos, que tienen las ventajas de que van a... que son más rápidos, ¿no? Porque tienen poseen programas de computación para la identificación. En un medio de cultivo, como les digo, ¿cuánto es el promedio de días para que crezca un hongo? ¿Cuánto les he dicho? Tres semanas. Entonces, hay también medios fenotípicos, que se han desarrollado en las últimas décadas, métodos comerciales que se llaman API-20, API-Cándida. Entonces, en estos medios van a crecer en 4 a 48 horas. O sea, si se tiene estos medios de cultivo, ¿no?, con programas de cómputo, van a ver el crecimiento en simplemente 4 a 2 días. Entonces, esa es una ventaja de estos métodos comerciales. Y bueno, hay un medio especial para la cándida, es el cromagar. El cromagar va a identificar a la cándida. La cándida, tenemos varios tipos de cándida. Tenemos la albicans, tenemos la cándida tropicalis, la cándida crucei. Entonces va a inhibir el crecimiento de estas bacterias. Este cromagar los va a identificar a estas cándidas por la rugosidad y por la coloración. Entonces es un medio especial para aislar e identificar qué tipo de cándida tenemos. Ya. Bueno, eso es en cuanto a la identificación de cándidas, parásitos y ¿qué más hemos hecho? Bueno, chicos, esta ha sido la clase de hoy día. Disculpen el ruido y todo lo demás. ¿Alguna pregunta tienen, por favor? Parece que no hay preguntas, doctora. Doctora, ¿nos puede escuchar? Doctora. ¿Todos los días vienen a la iglesia? No, no siempre veo.
Ya, bueno, los contrarios, que no hay nadie que manifieste.